Quarterfinal match, and tonight Uruguay and Ghana trying for a place in the semifinals. End of the game. What a mensa! Adija! Oh my God! Adija! Game match winner! There's a handball in there, and Suarez gets a red card. But Uruguay will have a next chance to the semifinal game. Pasamos a Adija! El jugador uruguayo siente la camiseta, la rebeldía, las ganas de ganar. Esa es la mentalidad del uruguayo. Te lo transmiten desde niño acá, que vos tenés que ganar. No nos vemos de otra manera que jugando la final. Estaban todos contra nosotros. Eso quedó para la historia. Tenemos una cultura que no se compra en la farmacia de la esquina y eso se mama desde el día que vos nacés, ¿no? Uruguay is the classic story that everyone in the world loves, which is a story of David slaying Goliath. It's a story of universal appeal. I guess we all carry a little David within us. We all have a sense of our smallness, of our weakness in the face of the challenges that the world offers. Hay una dimensión anímica de un pequeño país con una escala de población muy limitada, 3.400.000. Y ese puñadito te va a querer ganar, porque si hay algo que el uruguayo tiene es que no teme, y al contrario, lo que le seduce es enfrentar a la potencia. La toca al medio, Venancio. Y eso se vive en los barrios, se vive en los picados, en la gente. Cada partido que se juega entre amigos no es un partido entre amigos, sino que se juega como si fuese una final del mundo. Es así, es ilógico, pero es así. Cuando hablamos de países que han llegado a ser campeones del mundo y no nos explicamos muy bien por qué, busquemos en primer lugar en la fuerza cultural. Y el fútbol forma parte de la centralidad en Uruguay. En la playa, en el potrero, pero también en el bar de la esquina. Quiero decir que es muy difícil meterse en cualquier sitio en Uruguay y que no salga el fútbol como tema principalísimo. No hay secreto, ¿no? No han venido a estudiar de Europa y todo lo... para saber las razones por las que el futbolista uruguayo se destaca tanto. Pero es ese plus que tenemos, la famosa garra charrúa. Pero ojo, mire que no pasa solamente por el fútbol. Tenemos una prueba muy grande, sin ir más lejos, la cordillera Los Andes, no se olviden. El increíble suceso de un grupo de jóvenes, todos uruguayos, que han logrado sobrevivir a la más terrible de las pruebas. La imagen de Los Andes nos pinta como somos. Un grupo de muchachos que en el drama aparecen los liderazgos y dentro de ese liderazgo gente que se juega por el resto. Y en el fútbol y en la cancha somos así. No medimos los esfuerzos. Todo lo que podemos hacer es poco para revertir una realidad y conseguir una satisfacción a través de ello. Tiene que ver con la revolución industrial, con la llegada de industrias, tiene que ver con la llegada de capitales ingleses. Por eso, si vamos a ubicar
el origen del fútbol, tenemos que ir antes del fútbol. Aquí hubo dos grandes grupos que fue los guaraníes y los charrúas. La toponimia en general es guaraní, el nombre del país Uruguay es guaraní, Río de los Pájaros Pintados. Pero se habla de ese carácter guerrero del charrúa y de ahí ese nombre de garra charrúa que caracteriza eso de no darse por vencido. Un sentimiento de rebeldía que tiene el uruguayo, de coraje. La verdadera identidad de Oriental es Artigas. Él fue elegido por los pueblos, el protector de esos pueblos, e intentó formar una nación federal. Perdió porque había intereses económicos muy fuertes en la región, entre ellos los puertos de Buenos Aires y Montevideo, que era por donde salía la riqueza de toda esta zona. Tuvieron que negociar con los ingleses, que fueron, en definitiva, quienes sugieren que acá tiene que haber un país. Los grandes culpables son los ingleses. En 1807 ocurren aquí las invasiones inglesas. Están 7 meses aquí nada más. Y se dan cuenta de que mejor que estar ocupando aquí es dominar nuestros negocios. Y dominan el negocio de los seguros, el negocio de los frigoríficos, los trenes, de los tranvías. Y eso es muy importante y fundamental para entender que traen también pautas culturales. Y una de esas pautas culturales que traen es el fútbol. Y allí empiezan a tirar esa esfera de cuero que los nuestros dijeron, ¿qué es eso? Los ingleses locos, le decían, con color hincha y las camisas. Y los botijas uruguayos, los niños miraban eso y fueron alcanzándole la pelota y así empezaron a jugar y mezclarse. Se hizo popular rápidamente, se hizo democrático entre todas las importantes capas de inmigrantes. Lo asumieron también como una cosa de ellos. Hubo una expansión muy rápida de los clubes. Un fútbol que se podía jugar de muchos integrantes, que se podía jugar con arcos y si no los arcos se reemplazaban o con ropa o con calzado, que se jugaba solamente con un balón. Por eso los primeros que juegan al fútbol son, por ejemplo, los obreros del ferrocarril inglés, que crean el Central Uruguayan Railway Cricket Club, antecesor de Peñarol. El Club Nacional de Fútbol tiene los colores de Artigas. Quiso entrar en la liga en el 1900 entre los 4 fundadores y no lo dejaron. ¿Por qué? Porque el fútbol era inglés. Uruguayan Association League. Europa vive el comienzo del autoritarismo nazifascista y el Uruguay es un país de paz, es un país de recibimiento de inmigrantes. El Uruguay venía de ser campeón olímpico en el 24 y en el 28. Por eso la FIFA concedió el privilegio de organizar el primer Mundial de Fútbol. Y sin embargo, los europeos lo desairaron y no concurrieron. Incluso se habló de la posibilidad de que Italia o algún otro país organizara un contramundial o una competencia paralela en Europa. Todo eso hacía que ese primer Mundial se realizara aquí. La final rioplatense y Argentina hizo jugar el primer tiempo con un balón argentino y el segundo tiempo se jugó con un balón uruguayo. Y eso pasa en la capital mundial del fútbol, la década del 20, que es el Río de la Plata. Los fuertes eran los uruguayos, los argentinos eran, se suponía, más técnicos. La final del 30 es una final de barrio. Es una final de barrio. Va ganando Argentina 2-1, termina el primer tiempo. Bajaron los uruguayos con una determinación brutal y algunas otras cosas que lo han dicho, para apretar un poco más a los argentinos. Y los argentinos un poco se asustaron de esa forma tan vehemente de jugar y perdieron 4-2.
futbolísticamente valioso para ambos países, valioso para el fútbol rioplatense, genera una leyenda, genera un mito, un hecho histórico de que el fútbol rioplatense tuvo la primacía, de que Uruguay fue el primer campeón mundial, ya FIFA separándolo totalmente de los Juegos Olímpicos. Remarkable that the very first champion of the world, a country that in 1930, probably most inhabitants of the planet were actually unaware of its existence. El fútbol prende muy rápido en la sociedad uruguaya y no es un deporte de élite, es un deporte en que juega todo el mundo. Ricos y pobres, inmigrantes y criollos. Mientras que en Brasil se tenía que pintar la cara con polvo de arroz para parecer blancos y jugar, acá jugaban. Nadie se lo cuestionaba, lo importante es que jugaran bien. Tuvimos siempre jugadores de raza negra. Hay una anécdota muy curiosa y es que en un sudamericano nos llegaron a denunciar a Uruguay por tener dos africanos, que eran dos negros. Eso permite que Uruguay tenga esos logros, y aparte porque jugaban bien y estaban todo el día jugando. Producto de algún comportamiento de algunas selecciones o países europeos con ese Mundial del 30 hizo que Uruguay no participara del 34 y del 38 y que otra vez se reapareciera Uruguay en los Mundiales en Brasil en ese famoso maracanazo de 1950. Sin duda que ese mundial fue diseñado, hecho, pensado para que Brasil fuera campeón del mundo. Se puede decir, bueno, era el país chico contra el país grande, eran 11 jugadores contra 200.000 que había en el estadio de Maracaná. El fútbol uruguayo en ese momento tenía mucho más glorias que el fútbol brasileño, estaba mucho más desarrollado. Brasil venía goleando todos los partidos. Uruguay apenas llegaba de empatar contra España, un partido muy dramático, 2-2, y necesitaba de ganar la final ante Brasil. Brasil solamente con el empate ya era campeón. Nosotros perdemos normalmente con Brasil, pero cuando las papas queman, les hemos ganado. La expresión los de afuera son de palo viene por el escenario, ¿no? El marco que rodeaba ese partido de Maracaná con 200.000 personas que supuestamente impresionaron mucho a los suecos o a los españoles en los partidos previos, ¿no? Hay individuos que tienen las condiciones psíquicas que lo habilitan a un liderazgo de un grupo humano. Y Odulio Varela tenía esas condiciones. Era el capitán natural. Ademir, un jugador brasileño, el centrofugal, declaró: cuando vi salir a los uruguayos con esa determinación y ese paso firme, sabíamos que no íbamos a poder ganar. Se dieron cuenta de ese factor espiritual que tenían los uruguayos. Y en las condiciones que se gana, porque Uruguay empieza perdiendo, hace que indudablemente el temple y la personalidad de aquellos jugadores sean incomparables. Hace el gol Brasil a los dos minutos y sale corriendo Odulio Varela a hablar con el Lineman. Dice, no, yo fui a reclamar que fue offset. No, no fue offset. Dice que fue a enfriar el partido. Porque si seguía la pelota en juego enseguida, los nuestros quedaban estupefactos. Según se cuenta, hubo un momento que el silencio del Maracaná era tan grande que solo se escuchaba la voz de Odulio pidiéndole a los jugadores sangre. De las 170.000 personas que había en Maracaná, 169.000 estaban a favor del equipo. Viene el tanto del empate. Barbosa derrotado. Y pesadumbre en la tribuna. Los uruguayos sabían que iban a ganar igual. Los últimos minutos, yo estaba acá, los escuchaba la gente, salió la gente, dejaba la radio prendida afuera en la calle, en la casa, y salían para gritar Uruguay. Y lo escuchaban todos de afuera con la radio bien fuerte. Fue fantástico. Silla dijo que solo el Papa Frank Sinatra y él habían dejado al Maracaná mudo. Se cuenta que el camino que recorrió para meter el segundo gol provocó que nunca creciera la hierba por esa banda. O sea,
Uruguay pone 4 estrellas en su camiseta arriba del escudo porque considera las 2 conquistas olímpicas fueron campeonatos mundiales. Y hay estudios que demuestran que si bien no fueron copas mundiales de la FIFA, fueron competencias consideradas a nivel mundial por la FIFA. Y tal fue así que los diarios uruguayos de 1924 y de 1928, más que decir campeones olímpicos, decían somos campeones del mundo. Uruguay pierde el invicto en los mundiales en el 54. Es decir, que tuvo una historia de 30 años invicto en campeonatos olímpicos y mundiales. Vivió su crisis, vino un largo periodo de autoritarismo civil que expiró en una dictadura y luego recuperó la democracia. Pero la selección uruguaya seguía sin competir. No está a la altura de esos profesionalismos que se daban en otros lugares del mundo. Había una gran expectativa por jugar bien en los mundiales, pero luego venía la derrota. Muchos jugadores no querían jugar y estaban divididos. Seleccionado uruguayo desde el año 71 al 74, todas las giras previas a la eliminatoria del 73 y llegamos al Mundial del 74. Lamentablemente íbamos con una expectativa muy grande y nosotros nos tuvimos que venir en los 3 primeros partidos. Eso fue lamentable y una decisión muy grande. Pensé que habíamos fracasado. Durante mucho tiempo vivimos un oscurantismo, una época en la cual no fuimos a mundiales. Fueron años donde la reflexión sobre la realidad del fútbol mundial, el por qué no teníamos vigencia, el por qué no teníamos prestigio. Y era una cosa que dolía mucho. Pero después de la época de los 80, que toma Omar Borrás nuevamente la selección, volvió a ser campeón sudamericano de selecciones, Copa América, con Enzo Francescoli, y empezó una nueva etapa. Créeme que un tipo al que Argentina debiera respetar y sacarse el sombrero se llama Enzo Francescoli. Enzo es grande de verdad. Se juega el Mundial de México con una gran expectativa, con una gran selección. Se perdió, pero empezó nuevamente un camino de recuperación de la historia uruguaya.
den Trick kannte der Thomas Hessler noch nicht. Ein super Tor! La trayectoria me llevó a haber logrado una Copa Intercontinental que se jugaba en Japón, en donde el campeón de Europa era el PSV Eindhoven, un partidazo. No me especializaba por hacer goles, pero también aprovechaba mi altura. El centro de Lemos, se cerró, cabezazo, gol. En ese momento yo creía que no había entrado, sinceramente. Vi a uno de mis compañeros, Daniel Revelés, que gritaba el gol. Y ahí dije, bueno, será que fue gol. Pero en ese momento no sabía qué había pasado, sinceramente. Al final tuvimos que patear penales cada uno, que terminamos siendo campeón del mundo con ese equipo. Uruguay le vuelve a mostrar al mundo lo que es, que somos nosotros, caramba, los que jamás nos entregamos. Lo más soñado, el Mundial de 90. Tuve la suerte de estar en ese plantel dirigido por el maestro Tavares. Eso creo que para mí fue lo máximo porque eso lo soñé siempre. Giocare nella propria nazione era un sogno. Perché io sono stato l'ultimo dei convocati, io non ho mai fatto un amichevole con la nazionale. Nel calcio ci vuole anche la fortuna. Io ho avuto molta fortuna, naturalmente. Per me è stato un momento fantastico. Tutti non se l'aspettavano. Das war mit Sicherheit kein gutes Finale. Aber wir sind so hochverdient Weltmeister geworden, wie, glaube ich, zuvor auch kein anderer. Wir sind getragen worden von dem ganzen Publikum. In der ersten Epoche, die mir tocó vivir, llamaban a los pedidos, pues la selección de Tavares, la selección de Fleita, la selección de Pasarela. Era literal, y empezaban y terminaban con el entrenador, porque ni antes ni después quedaba nada. Y yo soy uruguayo, tengo pasión y amor por el fútbol de mi país, y me autoexcluí, porque yo decía que no estaban dadas las condiciones, que tienen que ver con institucionalizar ciertas cosas de la selección, que acá no estaban. Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Eran preparaciones aisladas, esfuerzos aislados, no había una línea de vinculación de los diferentes periodos que permaneciese a lo largo del tiempo. Thank you.
jogando com a camisa 10, que é uma camisa pesada, que todo mundo fala que jogou Pelé, e eu joguei 12 mundiais, né, 14 jogos. Me deu uma felicidade enorme, valeu a pena jogar pela seleção brasileira durante 10 anos e chegar e ser campeão. This is a do or die for Australia or Uruguay. Here is the chance to go to Germany 2006. And Uruguay shoots, and he stops the penalty. Aloisi can take Australia to the World Cup. And he does! Australia eliminates Uruguay! Acá se da un fenómeno que es el del baby fútbol, un movimiento que nuclea a 60.000 niños federados. Aparte de los 60.000 niños está la familia. O va el padre, el tío, los hermanos, los abuelos. Entonces es un movimiento muy grande. El gran porcentaje de los jugadores que llegan a jugar en primera división son surgidos del baby fútbol, del fútbol infantil. A nosotros lo que más nos gustaría alimentar en ellos es que desarrollen una actividad física, un deporte, que no estén en la calle, sino que estén en un club y que sea una verdadera institución. No que vengan a jugar al fútbol un ratito y que se vayan, sino que sean hinchas del club y que exista un sentido de pertenencia y que puedan disfrutar otras actividades, que puedan tener una buena infraestructura, que puedan tener vestuarios, que puedan tener un lugar para poder festejar cumpleaños, que esta sea su casa. Los días que no tienen práctica, ellos igual vienen y están acá y están todos con los compañeros jugando. Piden una pelota, se van para el fondo y patean allá en el fondo, están tranquilos. Porque les gusta, se sienten cómodos dentro del club. Y acá hay muchos jugadores que han salido de este club y de otros cercanos. Han salido buenos jugadores. En el caso de Muslera, el goleador de la selección, salió en un club amigo acá, Olimpo. Si me dieran a escoger otro club, yo me quedo acá. Son los colores del barrio. A partir de ahí se empieza a generar una competitividad, que es lo que de pronto hace que los uruguayos, cuando llegan a la competición, estén justamente en un nivel de pronto por encima de la media. Esa imposición a ganar, el resultado. Nosotros a nuestros hijos se lo inculcamos desde que empiezan a jugar al fútbol, a los 5 o 6 años, porque no concebimos otra forma de jugar. Bien, Thiago. Por ejemplo, el maestro Tavares, el técnico de Uruguay, me decía que le llamaba la atención que a determinadas edades los niños compitan con tabla de posiciones del descenso. Él entiende de que no sería lo más adecuado, teniendo en cuenta justamente la presión que se le genera sobre ese chiquilín. O a veces las necesidades de los que somos padres de ver reflejado en nuestros hijos las frustraciones que tuvimos nosotros de no poder conseguir ser jugadores de fútbol, se las traspasamos a los niños. Los niños a veces van a jugar al fútbol con una exigencia y una presión tan alta que en vez de disfrutar, terminan sufriendo. A veces nos critican o parece que somos muy exagerados en plantearle al niño objetivos de resultado. Pero somos así, y los que pasan ese filtro son los cracks que tenemos en todo el mundo. Hoy en día, principalmente, con esa locura de los empresarios que tan jóvenes se los quieren apoderar para poderlos negociar a futuro. Por ejemplo, no me entra en la cabeza que un niño de 10 años tenga representante. Tenga un empresario que maneje su carrera. Porque estamos hablando de chiquilines que se ponen la túnica y se ponen la moña para ir a la escuela. En lo que tiene que ver a términos de fútbol, disfruten del deporte, que es la esencia principal. Que para presiones e exigencias ya van a tener si el día de mañana sus condiciones lo trasladan al fútbol profesional. Pero hoy es disfrutar. Para todo niño está claro que su sueño es ser Suárez, ser Cavani, Forlán, Lugano, Godín. Antes se terminaban de formar acá, jugando
jugando campeonatos locales, internacionales, Copa Libertadores, Copa de Selecciones, Copas América y Mundiales. Eso hoy es imposible porque los mercados nos llevan muy chicos. Yo te puedo mostrar jugadores hoy de 18, 19, 20 años. Por ejemplo, hay un muchacho que Peñarol jugó prácticamente 6 meses, Valverde, el pajarito Valverde, que se fue con 17 años y hoy está citado por la selección. Uno al margen de Nacional y de Peñarol, va a haber un partido de primera división y mientras compras la entrada, pues estás viendo a los jugadores calentando fuera del campo, porque no tienen una zona para calentar. La Liga Uruguaya, si tú la comparas con las ligas latinoamericanas y aún sudamericanas, debe ser una de las ligas que gasta menos en los jugadores internos. Y desde esa precariedad se hace muy difícil entender cómo esos jugadores dentro de un año estarán en el Madrid, en la Juve, en el Barcelona, y además jugando con una personalidad realmente extraordinaria, realmente extraordinaria. Existe ese factor anímico que iguala. Ese factor anímico también se da en la política, que es otra dimensión en donde los uruguayos se destacan. Vivimos las amargas mieles y quedamos estancados, añorando el pasado casi 50 años, recordando Maracaná, nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido aprendiendo de nuestro dolor. La tarea que cumple Tavares es muy importante para volver a recuperar esa mística y esa noción de proceso. Porque acá tenemos algo importantísimo, la materia prima, tenemos la mentalidad, tenemos la convicción, lo que no teníamos era organización. Desde el momento que hubo el respaldo a un proceso que inició el maestro Tabaré en el 2006, todo empezó a encaminarse, a enderezarse, a corregirse y empezaron a darse los frutos. Pasaron muchos años para que yo volviera a la selección y la oportunidad se me dio en el 2006. Y después un tema que para mí me pareció crucial es que deberíamos tener un perfil de futbolista. No solo desde el punto de vista de lo que se requiere para jugar en el alto nivel, y nos pareció esencial conectar el trabajo de las juveniles con el trabajo de la selección mayor. El maestro ha ido logrando imponer un modelo de conducción y en ese proceso nosotros nos integramos. Y eso hace que los chicos de hoy tengan un plus en el desarrollo a partir de acá, del complejo. Que es el que ustedes pueden ver ahora, porque estamos acá dentro del complejo celeste, en donde las mejoras permanentes en las canchas, en los lugares para la convivencia, para la alimentación, para el descanso, que le hiciera ver a los futbolistas que había un cambio. A partir de ese momento, bueno, se instaló. Hoy Uruguay va y compite y puede salir campeón en los campeonatos juveniles, cosa que hacía mucho tiempo no hacía. Va a los campeonatos del mundo juveniles y si no sale campeón, sale segundo, tercero. Eso ha sido importantísimo, por lo menos para nuestra realidad, para nuestro presente, no solo en la selección mayor, sino en todo el desarrollo de selecciones juveniles con 2 finales del mundo. Porque, por ejemplo, para nombrar jugadores que estaban en juveniles, cuando empezamos el trabajo prácticamente, Suárez, Cavani, Cáceres, llegaron a la selección mayor y siguen llegando. Hubo una recuperación de la tradición en el Mundial de Sudáfrica. Y me contaban que Lugano en Sudáfrica transmitía eso, que incluso antes de viajar, que él iba a viajar para salir campeón del mundo. Y que mucha gente se reía o no le creía. Esa mentalidad que traemos de nuestro comienzo hace que te sientas obligado a ganarle. Y que la gente también lo sienta así, si no ganas es un fracaso. El Cacha llegó prácticamente 20 días antes de Sudáfrica en el Mundial. No era titular, no jugó eliminatoria. Tavares confió en él. El vestir la camiseta de tu país creo que es lo máximo. El partido se juega acá abajo, dentro de la cancha.
lo decía el gran capitán también. Y allí la era Tavares volvió a frotar la lámpara. Suárez es una historia bien uruguaya. Viene de un barrio muy pobre, era un jugador que a veces era suplente, y se enamoró de una chica. Y la chica, con la crisis del 2002, se va para España. Bueno, para él fue un golpe brutal y desde allí tuvo el sueño de viajar a Europa. Y va a un club holandés, el Groningen, en esos instantes en donde un muchacho joven del Uruguay, sin formación, va a un país completamente distinto. Y ahí o estalla o se hunde. Suárez estalló. Estalló a niveles. Hoy los futbolistas que eran titulares en las juveniles, respecto a Suárez, no lo pueden creer. Fue el partido más sufrido. El último córner y la última jugada de pelota quieta y se tira Fuchile, se tira Luis. Todos nos metimos dentro del arco para sacar ese balón que era el último. Cuando nos cobran el penal, se nos vino un escalofrío a todos por dentro. Tratamos de protestarlo como sea para que lo anulara, pero bueno, no había vuelta atrás. Creo que pasaron muchas cosas dentro de ese partido que no se van a olvidar. Para Samoa no tanto, porque erra el penal, travesaño sale. Y bueno, nosotros ahí estábamos locos la vida. Imagínate cómo estaba Luis cuando iba camino al vestuario. Esa fue una imagen que marcó también para muchos. Y bueno, después la tanda de penal fue totalmente otra cosa. Le va a pegar, Abreu puso la pelota, el número 13. Ese sí está loco, más loco que nosotros. Arriesgó la vida. ¿Cuándo lo va a hacer si no es en un Mundial? Y si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda. Estamos todos abrazados en la mitad de la cancha y nadie pensó que le iba a picar. Todos pensamos que iba a asegurar porque era el último penal. Llega el loco, Abreu tiró. Cuando vemos que la pica, bueno, nosotros estábamos vuelto loco. También sabía que la historia iba a ser contada diferente si aquella pelota entraba como entró. Que no se olvida nunca más. El loco Abreu pone a Uruguay en las semifinales de la Copa del Mundo. Al otro día ya teníamos que cambiar el chip y pensar en el otro partido. Y en ese partido nos faltaron jugadores importantísimos. Primero, increíblemente, bueno, la mano de Suárez, que lo deja fuera. Fuchile, que era un bastión de la lateral, tampoco pudo jugar. Y fuimos a jugar y estuvimos a la altura de las circunstancias. Ese partido fue totalmente un robo. En el primer gol, hubieron dos o tres faltas antes de que no la cobraran a favor nuestro. Faltas alevosas que todo el mundo las dice. Checks into a shooting position. Follan! With a cracking equalizer for Uruguay. Forlán se lesiona y jugó medio tiempo. Falta muy fuerte de los holandeses, que podían haber sido expulsiones. De inversiones de falta, de tarjetas, de Orsay. Que sí, caramba, ¿será que se pueden equivocar 10 veces en una semifinal? Es demasiada casualidad. Y lo podíamos haber ganado. Uruguay hizo muchísimo más que Holanda y tuvo algunos fallos que fueron determinantes. Hicimos todo lo que tuvo a nuestro alcance, pero ya contra 14, 15 no se puede jugar. Cuando terminó el partido con Holanda, simplemente dijimos, en algún momento se tuviera que elegir una forma de perder un partido, elegiría esta. Hubo manifestaciones populares brutales y hubo la expectativa cierta de que Uruguay podía ser el campeón del mundo. Le devolvimos a nuestra gente el creer de que una selección puede ser competitiva a alto nivel como es el Mundial. La gente en las calles era tremendo, el festejo que hacía, las caravanas que había por todo el territorio del país, era impresionante. Saber de que uno pudo colaborar con ese hermoso grupo, se te eriza la piel, te genera orgullo.
por todo lo que Diego representa en el mundo, por la personalidad que él tiene. Y aparte es una historia de vida también triunfadora. Su padre, Pablo Forlán, que viene de Mercedes, de un barrio popular, que tiene gran éxito y que construye un verdadero clan. Hoy la familia Forlán es un clan, donde la figura de Diego es como la figura emblemática, pero está totalmente asistido, continentado. Triunfó en la vida, no solo como jugador, sino como persona, y es una referencia para todos nosotros. Recordamos que hoy se cumplen 61 años del famoso Maracanazo, en donde Uruguay derrotó a Brasil en la final de 1950, esto también. Con un hombre menos, en Santa Fe, con Argentina, con Messi, vos decís, es imposible que estos tipos lo hagan. Otra vez los uruguayos. Todo eso fue la recompensa de lo de Sudáfrica. El mismo grupo, el mismo plantel prácticamente. Nos dieron el premio Fair Play y se lo dieron a Lugano. Es como que le den el premio de la paz a Bin Laden, es lo mismo. Es una bestia. Pero bueno. Es una bestia. A veces me critica por ser un poco radical en mis conceptos o en mis posiciones, pero habría que entender el sentimiento de pertenencia. Tenemos una cultura que no se compra en la farmacia de la esquina y eso se mama desde el día que vos nacés, ¿no? Y ese valor indómito, esa garra y esa pertenencia a lo que es el fútbol uruguayo y a lo que es hoy la celeste.